Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este curso denominado El Arte de las Ventas. Las ventas, la profesión mejor pagada del mundo. Así es así. Así que muy bien, bienvenidos a todos. Quisiera presentarme, pues mi nombre es Roberto Barata. Soy el instructor que va a estar dando el curso. En estas 4 semanas, y esperamos que sea un curso pues bastante interactivo, bastante movido, bastante lleno de mucha información, y lo mejor de todo, información práctica, porque las ventas son netamente prácticas. Las ventas son para inmediatamente lo que usted aprende acá, inmediatamente lo puede aplicar. Así de sencillo, así de práctico está diseñado este curso. Solo tenemos pues algunos participantes, no sé si han venido todos, pero me gustaría pues conocernos un poquito más. Hablando de eso, pues voy a presentarme un poquito ya formalmente. Como les decía, mi nombre es Roberto Gustavo Barata Suárez, licenciado en mercadeo. No se escucha. No sé si los demás me escuchan, ¿me logran escuchar, compañeros? Sí se escucha, buenas noches. Buenos días, sí se escucha. Ok, perfecto. Voy a ocupar mejor audífonos, tal vez se oye un poquito mejor. Quieras o no, la lluvia, pues, que ha caído en los últimos minutos. Sí siento yo que ha afectado, ¿verdad? Permítame, vamos a poner los audífonos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Se oye? Sí se escucha. Si se escucha, perfecto, perfecto. Bueno, voy a presentarme, como les decía, mi nombre es Roberto Gustavo Barata Suárez, soy licenciado en mercadeo y tengo de estar en este maravilloso mundo de las ventas toda la vida. Así de sencillo, toda la vida. Aparte de eso, pues hemos dado innumerables capacitaciones a diferentes empresas a nivel centroamericano. Diferentes áreas, diferentes personas, diferentes empresas. De estar dando capacitaciones, estamos dando capacitaciones del 2003, 2004, más o menos en adelante, ¿verdad? Y siempre pues hemos trabajado en la parte de ventas, siempre, siempre, siempre. De hecho, yo pienso que todos somos vendedores, pero no en todos los productos ni en todos los sistemas. Eso es algo bien interesante, porque todos vendemos, independientemente lo que nosotros estemos haciendo. Siempre hay una venta de por sí. Obviamente no todas las ventas incurren en una transacción de efectivo. Pueden ser intereses, ¿sí? Pueden ser intereses. Pueden ser ideas, ¿sí? De repente alguien le vende una idea a alguien. Por ejemplo, de repente algún amigo suyo le dice, hey, ¿qué te parece? Vámonos a la playa. Y... ¿qué pasó? Usted dijo que sí, ¿por qué? Le vendieron la idea. ¿Sí? Entonces, todos somos vendedores, pero no en todos los productos ni en todos los sistemas. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Siempre andamos vendiendo, siempre andamos, digámoslo así, comprando ideas, comprando situaciones. Por ejemplo, si usted está trabajando, tiene un empleo, tuvo que venderse. Hola, hola. ¿Por ahí se escuchó algo? ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, entonces les estaba contando sobre las ventas, que todos somos vendedores, pero no en todos los productos ni en todos los sistemas. Siempre tratamos de vender algo. De repente le dice, voy a convencer a alguien de hacer tal cosa, ¿verdad? Y eso es una venta. ¿Sí? Por ejemplo, los caballeros nos toca convencer a las señoritas de que pues sea la novia, sea la esposa, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es una venta, realmente. Pero, como les digo, no en todos los productos ni en todos los sistemas. Hemos dado, pues, como les comentaba, pues innumerables capacitaciones en todo lo largo de estos años en diferentes empresas. Esas son algunas nada más de las que hemos capacitado. Hay muchas, muchas más a lo largo de estos, ¿cuántos años ya? Del 2004 2014, son 10 años, 18 años creo yo, 16 años por ahí,
hemos estado dando capacitación, que hemos atendido. Pero me gustaría conocerlos un poquito más a ustedes también, que me cuenten algo sobre usted, ¿verdad? Que nos conozcamos un poquito más. Así que le dejo la palabra a Floridama. Cuéntenos, ¿qué es de usted? ¿Qué hace? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo soy secretaria en una clínica dental. Soy como la representante, se podría decir así, de la clínica. Ahí pues atender a los pacientes, darles el seguimiento de cualquier tratamiento. Por lo menos también generamos como ventas, que es como cómo saberle expresar al cliente o al paciente un procedimiento, ya sea un relleno, una limpieza, pero hay como saber explicárselo, ¿verdad? Para que el cliente diga, ah, bueno, sí me agrada, sí voy a tomar el tratamiento o no lo voy a tomar. Y más que todo eso me dedico, soy de 7 a 7 de las 7 a 7 y media de la noche en mi trabajo, y pues me interesó bastante este programa porque pues vamos a ir aprendiendo un poquito más de cómo hablar con el cliente, de cómo saberle llegar y así sucesivamente. Es correcto, así es. Bueno, bienvenida Floridama, bienvenida. Gracias. A este curso de ventas. Vamos a ver, María Perlita, cuéntenos algo sobre usted. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy un poco oscuro porque todavía voy a trabajar. Ok, no hay ningún problema. María Perlita. Hola, hola, casi no se le escucha. Hola. Hola, ¿sí? Mi nombre es María Perlita. Se le escucha bien cortado y casi no se le oye, fíjense. Bueno, ni modo. Está complicada la señal quizá, ¿verdad? Vamos a ver. Suseli. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy asesora de ventas. Soy okay. Como una de las encargadas de sala de ventas en Denteco. Pues para mí es una pasión, honestamente, lo de las ventas. Y más allá de mi profesionalismo de vender, es asesorar y darle soluciones a nuestros clientes para que se lleven una, pues, mejor imagen de nosotros y no solamente cumplir el ámbito de vender, sino que asesorar. Y entre más asesoremos y más resolvamos los problemas, pues mejor simpatizamos con el cliente. Es correcto, así es, Suseli. Muy bueno, bienvenida. ¿Cuántos años tiene de estar ahí en la profesión de ventas? ¿Cuánto tiempo? Fíjese que tengo 3 años y 3 okay. años súper bien realmente, porque es un gran orgullo pertenecer a la empresa que es Denteco. Denteco, ¿qué hace Denteco? Cuéntanos. Denteco es una empresa de insumos odontológicos. Okay. Nos encargamos prácticamente del mercado odontológico, desde venderle desde un equipo hasta todo lo que necesita en su clínica en insumos odontológicos. Ok, o sea que usted le vende a Floridama, ¿no? Sí, posiblemente ya sea alguna de las okay. clientas de nosotros, de la mayoría de nuestros compañeros, pero sí, nosotros le vendemos a ella. Ah, ok, perfecto, excelente. Muy bien, bienvenida, Suseli. Vamos a ver, Uziel, cuéntenos. A ver, Uziel, ¿me escucha? Bueno, quizás tiene problemas ahí con la conexión. Vamos a ver, Denis. Hola, buenas noches. No buenas si noches. Bien. Sí, le escuchamos bien. Ah, ok. Voy a activar la cámara. Okay. Para que me... Perfecto, Denis. Bienvenido. Un gusto, licenciado. Mi nombre es Denis Ruano. Como lo acaba de mencionar mi otra compañera, nosotros somos representantes de ventas de Denteco El Salvador. Mi okay. persona, gracias a Dios, tiene más de 3 años de estar en la empresa. Y ella lo dijo, somos una empresa que somos ventas de equipos odontológicos e insumos también.
¿verdad? Prácticamente somos el depósito dental más grande aquí en el país, con nuestra sede Guatemala, y próximamente pues nos vamos a expandir a otra región también a nivel centroamericano. Esos son los proyectos que tenemos y todas estas capacitaciones pues nos van a servir para ello, ¿verdad? Para prepararnos más para todo lo que viene. Así que estoy muy expectante de esta capacitación y pues espero aprender mucho. Perfecto, Denis. Esperamos pues también poderles servir y poderles ayudar pues a la profesión que la profesión mejor pagada del mundo, las ventas. Vamos a ver, quiero ver, Donnie, bienvenido, Denis. Vamos a ver, Donnie Guzmán, cuéntenos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenido. Gracias, mi nombre es Donnie Guzmán, de igual manera soy parte del equipo de Dentec, igual que los compañeros, ¿verdad? Ok. Lo que es en el área para Central, digamos, y el área de San Salvador, igual vendemos todo lo que es los equipos e insumos odontológicos. Yo ya voy para los 10 años trabajando lo que es en Denteco, ¿verdad? Siempre en el mismo área de odontología. Y de igual manera, siempre tratando de asesorar y de darle lo mejor al cliente, ¿verdad? Para que se vaya satisfecho y que siempre lo siga costando, comprando lo que es a nosotros. Y así como dice el compañero, somos el depósito más grande quizás del país. Y ahí estamos, ahí siempre en la lucha, ¿verdad? Tratando de satisfacer al cliente en todo lo que desea, sí, con todas las marcas que manejamos. Excelente, perfecto, Donnie. Bienvenido. Vamos a Gracias. Ver. Luis. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Carranza, soy supervisor de ventas de Denteco El Salvador. Okay. Junto con mis compañeros, pues por acá estamos deseosos de aprender. O refrescar, ¿verdad? Que siempre es importante ciertos términos, estrategias y una nueva metodología de ventas que queremos implementar en la empresa. Consideramos que es necesario tecnificarnos, más allá de ser una venta empírica, la que muchas veces tenemos por la experiencia de los años en este rubro tan bonito de las ventas. Queremos tecnificar y que eso nos permita incrementar nuestra cartera de clientes, nuestras ventas con los mismos y al mismo tiempo nuestros ingresos personales. Excelente, Luis, perfecto. Claro que sí, de eso se trata, de esta profesión llamada ventas. Así que no sé si Uciel forma parte del equipo de ustedes. Sí, de hecho, okay. Todos los que estamos acá, a excepción de Floridalma, somos parte de Denteco El Salvador. Ah, ok, perfecto, excelente. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, me encanta pues que estén acá. Y bueno, vamos a arrancar. Por ahí se está conectando alguien más. Veamos. ¿Quién entró? ¿Luis Bonilla? ¿O ya salió? Se salió. Bueno, sí, a veces hay problemas con la conexión por la lluvia, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, chicos, arrancamos ya. De una sola vez les comento pues que esta capacitación, la idea es que sea netamente práctica, como les comentaba al inicio, y que ustedes puedan inmediatamente después de la capacitación o después de cada tema que demos lo puedan aplicar a su labor de ventas. Vamos a ver. Empezamos con esto. Existen tres tipos de clientes. ¿Quién me puede decir el primero? A ver. Cuando hablamos de cliente interno, cliente externo, ¿será? Ah, por ahí vamos. El primer tipo de cliente es el cliente íntimo. ¿Cuál es el cliente íntimo? El cliente íntimo es con el que usted vive, ¿sí? Con su esposa, con sus hijos, con su mamá, su papá, etc. Ahora bien, el siguiente tipo de cliente es el cliente interno. ¿Y quiénes son los clientes internos? Nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y está el cliente externo, es al que nosotros pues le vendemos el producto o servicio. Ahora bien, estos tipos de clientes, cada uno de ellos hace algo por nosotros. El primer tipo de cliente nos ayuda a nuestra estabilidad emocional. Por ejemplo, si alguien de ustedes pues está casado o acompañado y de repente tiene una pelea con su cónyuge, ¿cómo sale a trabajar?
mal, ¿verdad? Enojado, triste, deprimido, dependiendo cómo haya sido la situación. ¿Va a rendir lo mismo? Muy probablemente que no. ¿Sí? Pero démosle vuelta a la tortilla. ¿Qué tal si ese cliente íntimo, antes de salir a trabajar, le da un regalo muy bonito? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Motivado? ¿Sí? O de repente los que tienen hijos, y de repente le dice: papá, mamá, te amo, gracias por trabajar, gracias por sostener nuestro hogar, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría, híjole, ¿verdad? Le quiero dar lo mejor, todo lo que pueda a mi hijo, ¿verdad? O a mi hija. Entonces, el cliente íntimo, ¿qué hace por nosotros? Nos da estabilidad emocional. Ahora bien, el cliente interno, ¿qué hace por nosotros? El cliente interno nos ayuda a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si usted se pelea con el que despacha el producto? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Ah? En cuanto vea que usted, fulanito de tal, ¡ay, Dios! Ahí le va a entregar el producto tarde, ¿sí? Le va a retener el producto, etcétera, ¿verdad? O de repente con el de la bodega, ¡ay, Dios! Ahí van productos equivocados, etcétera, ¿verdad? O imagínese que se pelea con el que hace la planilla, ¿verdad? ¿Qué cree que va a pasar? Ahí van descuentos de más. Mira, discúlpame que después te lo voy a reponer, etcétera, ¿verdad? Y para mientras, o si se pelea con el dueño del negocio, ¿verdad? El dueño de la empresa, ¿qué cree que va a pasar? Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Adiós, mundo cruel. Entonces, el cliente interno, ¿qué hace por nosotros? Nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Y el cliente externo, ¿qué es lo que hace por nosotros? El cliente externo nos da de comer. Es el que paga nuestro salario. Sí, porque si no hay ventas, no hay cobro. Si no hay cobro, ¿de dónde van a sacar el dinero para la planilla? ¿Sí? Entonces, el cliente externo realmente es el que paga nuestro salario. La pregunta del millón es, ¿a quién se debe atender mejor y excelentemente? A ver, ¿a quién creen ustedes? A ver, chicos. Siento yo que a todos, pues. Exacto. Su función en nuestra vida. Exacto, a todos. Usted lo ha dicho ahí, a todos. Bueno, antes de seguir, vamos al pizarrón. Vámonos al pizarrón. Y vamos a diagramar algo. Lo que es la venta lleva lo que es un proceso de la venta. ¿Sí? Así se le llama, proceso de la venta. Proceso o técnicas de venta. O técnicas de venta. Vamos a ver, técnicas de ventas. Y cuando hablamos de técnicas de ventas, hablamos de un sinnúmero de técnicas, no solo es una, son un montón, ¿sí? Un montonazo de técnicas. En las cuales en esta capacitación, pues vamos a tratar de ver pues la mayor cantidad que se pueda, porque realmente en una capacitación de 16 horas nos quedamos cortos para ver la totalidad de técnicas que existen. Existen libros, enciclopedias completas de ventas, donde exponen un sinnúmero de técnicas, ¿sí? Y para hacerlo de una manera práctica, nosotros vamos a diagramar este proceso de la venta en la siguiente manera. Vamos a hablar sobre técnicas de introducción, ¿sí? Es decir, ¿cómo hago yo para romper el hielo? Es decir, en otras palabras, ¿cómo voy a hacer yo para captar la atención de mi cliente? ¿Sí? La atención de mi cliente. Esas son las técnicas de introducción. ¿Cómo voy a romper el hielo? ¿Cómo voy a empezar a prospectar? ¿Cómo voy a jalar esa atención con mi cliente? La segunda son las técnicas de presentación de beneficios. ¿Sí? Aquí es donde yo vengo y despierto el interés de mi cliente. Creo que lleva este interés. De ahí vienen las técnicas del manejo de objeciones. Es decir, el cliente desea el producto, pero por alguna razón te está diciendo, mira, fíjate que sí me interesa, me gusta, pero, y ese pero es una objeción, ¿verdad? Y el número 4
son técnicas de cierre de ventas. Es cuando viene ya la acción de compra. Entonces, aquí nosotros, en este seminario o en esta capacitación, vamos a tratar de ver este cuatro tipos de técnicas. Técnicas de introducción para despertar la atención del cliente. Técnicas de presentación de beneficios, es donde yo despierto el interés. Técnicas de manejo de objeciones, cuando el cliente desea comprar. Y técnicas de cierre de ventas, que es en sí la acción de compra. Ahora bien, aquí nosotros formamos una palabra. Si nosotros agarramos la primera palabra de cada una de estas, la primera letra, de cada una de estas cuatro, estamos formando un nombre, que sería AIDA. ¿Sí? Esto es una técnica, ya bastante, con bastantes años de existir, ¿verdad? La técnica AIDA, que básicamente es lo que acabo de diagramar acá. Ahora bien, antes de todo esto, existe lo que es la prospectación o prospección, ¿verdad? Prospección o prospectación, que es donde yo clasifico a mi prospecto, ¿sí? Clasifico a mi prospecto y digo, ok, este sí califica para que yo le pueda vender, o este no califica para que yo le pueda vender, ¿sí? Estas son las técnicas de prospección o prospectación. Pero anteriormente a eso, ocurre algo bien interesante, que siempre, la mayoría de las veces, se deja fuera. Y es la preparación. ¿La preparación de quién? Del vendedor. Porque es muy común que de repente viene el vendedor, mete las cosas al carro, si es un vendedor, pues que visita clientes, y sale. Y de repente, quizás la persona de créditos y cobros le entregó la cartera de clientes, ahí metió todo lo del mes, y mientras va en el camino va revisando qué cliente va a visitar, cuáles sí, cuáles no, y en ese relajo que anda, de repente se le olvida alguno. Y dice, ay, no traje el archivo de este cliente, ¿verdad? Se me olvidó, lo dejé en la casa, lo dejé en el auto, lo dejé en la empresa, ¿verdad? O no me lo entregaron. Especialmente si se ejercen cobros, porque muchas veces los vendedores cobran también, ¿sí? O de repente también es muy común que en la reunión de ventas dijeron, estas son las promociones, estos son los descuentos de este mes, las promociones de este mes, y de repente usted viene y como quizás se alargó demasiado la reunión, no prestó mucha atención, y ya a las horas de las horas, el día lunes, a primera hora, está hablando el supervisor o al compañero, le está whatsappeando, mira, ¿y qué dijeron? ¿Cuál era esta oferta? Ya casi enfrente del cliente. Entonces, ¿qué sucede ahí? No hay una preparación previa. Y ahí es donde fallamos. Empezamos a fallar aquí, en esta parte, en la preparación del vendedor. ¿Sí? No conoce la competencia. No conoce los tipos de clientes. No conoce los diferentes tipos de técnicas. Desconoce un montón de situaciones. Que es donde esta parte es crucial para el éxito del vendedor. La preparación del vendedor. Yo puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes han leído un libro de ventas en el último año? ¿Sí? Puedo preguntar, ¿verdad? Tal vez alguien me contesta. Pero si no quieren contestar, no hay problema. O de repente les puedo decir algo mucho más fácil todavía. ¿Cuántos han escuchado un audio entrenamiento en YouTube sobre ventas en este último año? Ahí un poquito más fácil, ¿verdad? Les voy a decir algo. YouTube tiene una cantidad de información impresionante. ¿Pero qué hacemos con nosotros con los datos? Andamos viendo ahí cómo baila la Shakira, ¿verdad? O el relajo que se tiene la Shakira con el Piqué. Ay, mira, ya viste qué pasó, que la Shakira se divorció, ¿va? O se está separando, qué sé yo. Depende de estar ocupando esos datos para prepararse. Para prepararse. Mientras usted esté mejor preparado, ¿qué va a suceder? Va a vender más. Así de sencillo, va a ser más fácil su labor de ventas, ¿ok? Y este tipo de cursos le va a ayudar a usted a ese tipo de preparación, ¿ok? Ahora bien, luego de que se cierra la venta, hay una acción que en la mayoría de las sistemas de ventas se recomienda. Hay algunos que por el tipo de sistema de ventas es más difícil, pero en otro tipo de sistema de ventas, digamos que es un poquito más fácil, que sería el seguimiento.
el seguimiento. ¿Ok? ¿Seguimiento a qué? ¿A cómo se cerró la venta? Si el cliente está contento o no está contento. Les voy a decir algo, algo bien interesante que ocurre. Muchas veces, este seguimiento va a poder disminuir la insatisfacción del cliente cuando ocurre algo que nosotros en mercadeo le llamamos disonancia cognoscitiva. ¿Qué es eso de disonancia cognoscitiva? Ok, cuando usted compra algo o cuando alguien compra algo, pueden suceder dos o tres cosas. La primera es que esté encantado con lo que compró, ¿sí? Y le fascina. Lo segundo puede ser que satisface su necesidad y está contento. Quizás no fascinado, pero sí contento. Y la tercera situación puede ser de que el cliente no esté contento con lo que compró, está insatisfecho. ¿Sí? Entonces, esa insatisfacción se le conoce como disonancia cognoscitiva, es decir, aquella frustración que el cliente experimenta cuando de repente compra algo y no es lo que esperaba. ¿Sí? No es lo que esperaba. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a ver, veamos Luis, ¿verdad? Supongamos que Luis se fue a comprar alguna camisa en algún centro comercial y de repente se la puso y todo, ¿verdad? Y de repente ve que todas las chicas lo voltean a ver. Pregunto, ¿qué haría Luis con esa camisa? A ver, compañeros. Pues depende, porque no sé si me están viendo porque tiene algo, porque me queda de alguna forma extraña. O no, le están viendo ahí haciendo ojitos. Bueno, probablemente la lógica me tira a seguirlo utilizando, ¿verdad? En algunas ahí ocasiones. Ahí está, correcto. De manera más frecuente. Excelente, se la pone casi todos los días o compra más de de diferentes colores, ¿verdad? ¿Sí? De repente, voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, alguna compañera de las que está por acá, mismo ejemplo, mismo caso, se compra una blusa y de repente el esposo, el novio, le dice, ¡qué gorda te ves! ¿Qué creen que haría la señorita con esa blusa? A ver. Ya no me la pongo. No se la pone nunca más, ¿verdad? Jamás en la existencia. Ya, no, la boto. La bota, la usa de trapeador, la regala, la vende, cualquier cosa, menos ponérsela, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ahí está, ahorita viene ese pequeño detalle. ¿Qué tal si la blusa sí le queda bien, pero su cónyuge tiene un pésimo gusto? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Y les voy a decir algo. Muchas veces, la insatisfacción del cliente puede ser provocada por el mal uso del producto. Es decir, no sabe cómo usarlo. O lo usa mal. O tiene una noción, pero no sabe exactamente cómo se usa. Y entonces, muchas de las ventas que de repente se nos pueden caer o de repente el cliente solo nos compra una vez y no nos volvió a comprar. ¿Por qué razón es? Precisamente por esa razón. Por no darle un seguimiento al cliente, no decirle qué, cómo le fue, qué tal, cuénteme, cómo lo usó, de qué manera lo utilizó, ¿sí? Porque de repente, por ejemplo, por aquí tenemos una compañera que trabaja en una clínica dental. De repente compraron de esos frenos que se quitan y ponen, ¿verdad? Yo creo que existen. Y le fabricaron los frenos y todo, y se fue el cliente con los frenos, y de repente no volvió a aparecer. ¿Y por qué razón? ¿Qué sucedió? Bueno, quizás se ponía los frenos de una manera inadecuada. Y comenzó a dolerle todos los dientes. ¿Por qué? Porque quizás no le quitó algún su plástico por ahí que tenía, ¿verdad? Y qué sé yo. Entonces, por eso es importante el seguimiento. ¿Sí? Porque muchas de las insatisfacciones de los clientes es por mal uso del producto. ¿Sí? Mal uso del producto. De repente le venden algo, por ejemplo, un champú, y es muy común. Eso es bien interesante. Porque de repente venden los champús y este champú no sirve, me da caspa. Muy probablemente no sea el champú, sino la forma en que se lava el cabello. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Por dar un ejemplo. Y así podemos nosotros disminuir esa frustración de esa disonancia cognoscitiva que sucede por el mal uso de los productos o inclusive hasta de los servicios. Así que esto nada más como es la parte introductoria y bajo este esquema vamos a ir trabajando
en lo que es esta capacitación. Bueno, vámonos a la diapositiva. Veamos. Bienvenidos a los demás compañeros que se agregaron. Bienvenidos a todos. Vamos a ver, aquí estamos. Ok, todo arranca con un objetivo, ¿sí? Todo arranca con un objetivo. Y vamos a hablar ahora sobre los objetivos SMART. Esa palabra SMART en inglés significa inteligente, ¿sí? Pero también cada una de las letras significa algo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el significado de cada una de las letras. Tiene que ser un objetivo específico, porque muchas veces de repente nos dicen, ok, tenemos que vender más. Sí, pero ¿cuánto más? ¿En cuánto tiempo? ¿A qué le llama más? Porque más puede ser un dólar más. Ya vendí más, ¿sí o no? Entonces, muchas veces no se alcanzan los niveles de ventas que se necesitan porque los objetivos están mal planteados y mal diseñados. Ahora bien, muchas empresas, por ejemplo, los supervisores de ventas o los gerentes de ventas, colocan los objetivos. Y eso se traduce muchas veces en cuotas de ventas. ¿Ok? Mi cuota de venta es tanto. Tengo que vender tanto este mes. En muchas empresas, muchos negocios, así funciona. Ahora bien, está la otra contraparte, que yo solito puedo ponerme mi propio objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que los vendedores se enfrascan en lo que más se vende. Es muy común eso. Lo que nosotros le llamamos la carne, ¿verdad? La carne, el hueso. Es decir, el hueso en la jerga de venta significa aquello que no se vende, ¿verdad? Pero aquello que no se vende es bien interesante poderlo analizar. Les voy a contar una experiencia que tuvimos. Hace muchos años nosotros nos contrataron para hacer un estudio en una empresa de cosméticos porque no se vendía un fijador en crema. Nosotros comenzamos a hacer estudios, a hacer un sondeo de mercado, entrevistas con las técnicas, y en una de esas descubrimos que ese producto era muy bueno para hacer un planchado o pistoleado. ¿Sí? Entonces, es decir, otro uso del producto, que no era para el que originalmente se había comprado. Y había miles de botes, trajeron un montón, miles de botes. Entonces, cuando hicimos ese descubrimiento de lo que lo podríamos llamar el hueso, es decir, lo que no se vende, y nosotros hicimos la sugerencia de que a los clientes, porque ellos atendían salones de belleza, que a los clientes de salones de belleza les mostraran cómo funcionara esa otra forma de utilizar el producto. ¿Y qué creen que sucedió? Se vendió como pan caliente. Una venta exagerada. Lo que tardó meses en bodegado, uff, una venta loca. ¿Por qué razón? Estudiamos el hueso, ¿verdad? Es decir, aquel producto que uno dice, eso no se va a vender, o eso no se vende. Sí, ahora bien, aquí les doy un tip muy importante. No es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. Apúntenlo. No es lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. Sí, hay una gran diferencia. ¿Ok? Y muchas veces nosotros venimos y tratamos de vender el producto. Y eso es un grave error, vender el producto. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que en sí necesita el cliente. Y el producto o servicio le va a ayudar al cliente a obtener lo que necesita. Así de sencillo. ¿Sí? Pero cuando estemos hablando de productos y beneficios, vamos a meternos un poquito más de lleno en eso, ¿verdad? Que sería, no sé si esta semana o la próxima semana. No recuerdo muy bien. Bueno. Vamos a ver. Estábamos hablando de objetivos SMART. Número uno, tiene que ser específico. Tiene que ser medible. Es decir, yo lo tengo que medir. Tiene que ser alcanzable. Esto es algo muy importante. Esta parte de alcanzable. Porque muchas veces nosotros colocamos objetivos irreales que no se pueden alcanzar. Y no hay nada más desmotivante que no poder alcanzar el objetivo o un objetivo que nosotros vemos demasiado irreal. Si nosotros consideramos que el objetivo es irreal, ¿qué cree que va a suceder? Pues se pierde el interés. ¿Sí?
se pierde el interés. Pero si de repente yo coloco un objetivo que yo considero que sí se puede lograr, que sí es real, que sí perfectamente, ¿qué creen que sucede? Ahí sucede lo que es motivación, porque ya se convierte en un reto. Es decir, si tengo que esforzarme, claro que sí, lo voy a esforzar. ¿Qué significa? Que me tengo que levantar más temprano, acostarme más tarde, visitar más prospectos, hacer más presentaciones de ventas para poder lograr el objetivo. ¿Pero qué significa? Lo puedo lograr. ¿Sí? Y esto es motivante. Lo otro es, tiene que ser relevante, es decir, importante. Y por último, tiene que tener una estimación de tiempo. ¿Sí? Tiene que tener una estimación de tiempo. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene los objetivos SMART? Número uno, aumenta la visión de la empresa. Al tener objetivos bien claros y definidos, y que la gente lo sepa, eso es otra cosa, esa cosa muy importante, porque muchas veces se tienen objetivos, pero la parte operativa no la sabe, ¿sí? Y eso, ahí empieza un problema, ¿sí? Ahí empieza un problema. ¿Por qué? Falta de comunicación. El objetivo tiene que ser congruente con la visión y la misión también. Eso es algo muy importante, porque muchas veces de repente la visión y la misión van por un lado y los objetivos van por otro lado. Y hay gente que de repente llega a la empresa, ve visión, misión, y lo que hace es echarse a reír. Nada que ver, no es congruente, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, que la gente sepa claramente el objetivo. Dos, mejora la planeación. Es decir, sabemos a dónde vamos a llegar, porque del objetivo parte todo. Por ejemplo, si mi objetivo es aumentar mi cartera de clientes, ¿qué significa? Que tengo que tener más clientes, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prospectar más. Hacer más visitas. ¿Cuánto más? Bueno, ahí vamos a ir a ver la parte del objetivo, ¿verdad? Ya lo vamos a desarrollar. Enfoca a lo más importante, ¿sí? Enfoca a lo más importante. Es decir, nos mantiene enfocados. Dos, tres, cuatro, mayor control. Mayor control. Es decir, nosotros podemos ir monitoreando, ¿sí? Podemos ir monitoreando cómo vamos con el objetivo. Aunque aquí podríamos decir mejor supervisión y mejor control, porque no es lo mismo supervisión que control, se parecen, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la supervisión es ver que se haga. Eso es supervisar, ver que se haga. Es decir, en el momento sobre las personas. Y el control es después de que sucedió sobre los datos. Esa es la diferencia. La supervisión es en ese momento. Y el control es cuando ya pasó el momento. Mejora la comunicación. Ese es otro de los beneficios de los objetivos SMART. ¿Por qué? Porque son bien específicos. Entonces uno entiende. Optimiza la gestión del tiempo. Es decir, no perdemos el tiempo en otras cosas que no sean parte del objetivo. Nos hace más estratégicos. Yo podría decir dentro de eso que nos hace más estratégicos, también que nos hace más creativos. Porque algo muy importante en la profesión de ventas es la creatividad. ¿Sí? El vendedor tiene que ser sí o sí creativo, ¿sí? Tiene que ser creativo para poder vender más. Como les dije, no es lo que vende, sino cómo lo vende, ¿ok? Agiliza a la fuerza de ventas. Claro que sí, ¿por qué? Porque la fuerza de ventas ya sabe lo que tiene que hacer. Hay una mejora continua, es decir, mediante va pasando el tiempo, podemos ir mejorando, porque la calidad siempre se puede mejorar, ¿ok? Eso siempre, ténganlo por seguro, la calidad siempre se puede mejorar. Usted tenía algo muy bueno, lo puede mejorar. Tiene muy buenas ventas, puede mejorarlas, ¿ok? Y mejora la rentabilidad, ¿verdad? Es decir, hace empresas más rentables. Ahí está. Aquí tenemos un ejemplo. Aumentar las ventas de los productos estrella, puse producto estrella por no poner X producto, en un 40% durante el año entrante para poder lanzar nuevos productos. Aquí tenemos un ejemplo de objetivo SMART. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cada uno de ustedes me va a redactar en este momento un objetivo SMART para usted mismo. ¿Sí? Para usted mismo. ¿Cuál sería su objetivo SMART? ¿Ok? Tenemos 5 minutos y empezamos a trabajar. 5 minutos y cada uno de ustedes me va a decir su objetivo SMART.
Ok, chicos, vamos a ver cómo vamos. Fátima, cuéntenos, ¿cuál es su objetivo SMART? Mi objetivo SMART es estudiar inglés y marketing 2 horas diarias durante julio y diciembre del presente año para poder fortalecer conocimiento. Ok, sí, está bien. Ok, perfecto. Denise, cuéntenos. Bueno, mi objetivo es más sería, bueno, es, mejor dicho, es pues cerrar el año o completando este año y finalizar la meta de ventas que tenemos como individual, como cada vendedor, por encima del 100%. O sea, dar por lo menos esa mía extra para poder cumplir ese 100% adicional. Ok, por encima del 100%, pero encima del 100% es bastante un poquito ambiguo porque puede ser un 100% más un dólar. No sé, digo yo. Podría ser entre el 110%, por decir algo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Quizá me faltó agregar esa parte. Ajá. O el 105% posiblemente, ¿verdad? Ya es algo más concreto, porque es importante poner el objetivo bien concreto, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Pero está bien, bastante bien. Excelente, Denis. Felicidades. Floridama. Mi objetivo es más, sería como algo laboral. Es sí. Como ofrecer una mejor atención al paciente para que se sienta cómodo y agradable al momento de esperar su turno y así cuando él se retire de la clínica, ofrecerle como una continuidad en su proceso dental. Ok, veamos. ¿Ofrecerle desde el principio, me dijo? La mejor atención al paciente. Una mejor atención al paciente. Bueno, ahí nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Con ese tipo de objetivo, pero podríamos decir, sí se podría mejorar la atención, ¿verdad? Lo único que, ¿cómo voy a medir eso? Acordémonos que los objetivos SMART son medibles. ¿Cómo voy a medir la mejor atención? Por lo menos tratando de preguntarle al paciente cómo se siente en su consulta, qué tal le parece la atención. O sea, hasta el momento siento que hace bien, pero es como de ir como mejorando ciertos aspectos y así como preguntando al paciente. O cuando se retira de la clínica es como que llamarle, hola, ¿cómo se sintió? ¿Cómo va su proceso dental? ¿La corona le quedó bien? O en un determinado tiempo, una semana, llamarle al paciente, ¿cómo sigue su proceso? ¿No ha tenido ningún problema? ¿Toda su dentadura está bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Tener como más iniciativa en ese sentido. Ok, la idea está bien. Lo que podríamos modificar es un poquito quizás hablando ya de números concretos. Por ejemplo, podría decir aumentar la, ¿cómo se diría esto? La frecuencia de visita podría ser una, un tanto por ciento, o fomentar la fidelización del cliente, es decir, que el cliente regrese en un tanto por ciento. ¿A través de qué? De una muy buena atención. Porque cuando ya nos metemos en atención, servicio al cliente, ya son otros 5 pesos aparte, ¿verdad? Porque realmente hay muchas empresas que dan buena atención, pero les voy a decir algo. La gente solo va a recordar cuando lo trataron re bien o cuando lo trataron re mal. En medio no se acuerda uno. Obviamente no estamos buscando que tratar re mal a los clientes, ¿sí? Sino que todo lo contrario, tratarlos re bien. ¿Para qué? Para que sea una experiencia memorable. ¿Ok? Y ahí podría ser parte del objetivo. Dar al cliente una experiencia memorable para obtener la retención del tanto por ciento en las visitas o del tanto por ciento que se retengan los clientes, ¿sí? Acordémonos, como les decía, que los objetivos SMART son medibles, es decir, tengo que tener algo con qué medirlo y tiene que tener también algo sobre tiempo, es decir, ¿en cuánto tiempo piensa lograr eso? ¿En un año? O podría decir, retener el 10% de los clientes o el 15% de los clientes en comparación al año pasado, ¿sí? Y ahí estoy poniendo algo un poquito más específico, ¿verdad? Algo un poquito más específico. ¿A través de qué? De la buena atención, de una atención memorable. Es decir, que nunca se le olvide. ¿Ok?
que nunca se le olvide. Y ahí, pues, entra la parte de servicio al cliente, pero por ahí sería más o menos el objetivo. Suseli, pero bien hecho, Floridama, excelente. La verdad que les voy a decir algo. La parte del servicio al cliente es crucial, sumamente crucial, porque cuesta 10 veces más captar un cliente nuevo que retener uno que ya es cliente, ¿sí? Y inclusive hay grados de fidelización dentro de nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros por lo general tenemos clientes A, clientes B, clientes D, clientes C, clientes A, B, C, D, E, ¿verdad? Los E los queremos deshacernos de ellos. Son los que pagan mal, los que molestan por todo, el cheque rebotones, etcétera, ¿verdad? Pero de repente hay clientes que son clientes B o clientes C que podrían ser clientes A. ¿Y por qué no lo son? Por falta de un buen servicio. Es decir, le compran a ustedes ciertas cositas, pero con la competencia le compra otras cosas adicionales. ¿Y por qué no nos compra solo a nosotros? Ahí está la parte del servicio al cliente, ¿sí? Donde puedo utilizar estrategias de fidelización para que el cliente actual me compre más, ¿sí? Por ejemplo, en parte de la clínica dental, tener artículos adicionales para poder vender, no solamente el servicio, ¿sí? O de repente hacer que nuestro cliente nos recomiende, ¿sí? Eso puede funcionar también. Usted nos recomienda, en el próximo servicio le damos tanto por ciento de descuento, ¿sí? O mire, recomiéndanos, etcétera, ¿verdad? Se puede lograr mucho a través de servicio al cliente. De hecho, hay empresas que logran un montonazo de cosas. Por ejemplo, una de ellas, no voy a mencionar la marca porque no sé si YouTube nos va a censurar, pero es una que vende pizzas con el techo rojo. Ya se imaginan qué marca es, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que cuando entró ese restaurante, la punta de lanza fue el servicio al cliente. El servicio al cliente. Y es bien interesante porque realmente no, los productos de ellos eran más caros que su competencia, bastante más caros. ¿Sí? Y yo recuerdo que hacían unas grandes colas y todavía hacen unas grandes colas, ¿sí? Todavía las hacen porque han mantenido la filosofía de servicio al cliente. ¿Sí? Por eso y todavía son más caros todavía. Y todavía son más caros. O sea, y ahí entra el punto, una de las objeciones de los vendedores es que no se vende porque es caro. Y vamos a llegar a ese punto cuando hablemos de objeciones. ¿Cómo manejar eso? O sea, ¿caro comparado con qué? ¿Por qué lo siente caro? ¿Sí? Y ahí vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero realmente no es lo que se vende, sino cómo se vende. ¿Sí? Como les estaba comentando. ¿Ok? Vamos a ver, Suseli. Hola, hola. Mi objetivo SMART para este año sería retomar mis estudios, aplicarme pues en inglés, es uno de mis mayores retos, y sobre todo pues darle una excelente atención más todavía a mis clientes, poder hacer clientes nuevos y sobre todo meterlos en la parte digital, en lo que se pueda, actualizarlos. Okay. Son muchos objetivos en uno. Sí. Sí, ahí había que partirlo, ¿verdad? Porque primero, la parte del inglés. O sea, cuando hablamos de inglés, estamos hablando, ok, quiere mejorar su inglés. Perfecto. ¿A qué nivel quiere llegar? Porque el inglés es niveles, ¿verdad? Básico, intermedio, avanzado. ¿A qué nivel quiere llegar? ¿En cuánto tiempo quiere llegar en ese nivel? Ahí empezamos a delimitar ya el objetivo SMART. Quiero llegar al nivel, quiero ver el nivel qué, nivel 8. Por decir algo, ¿en cuánto tiempo? Al finalizar el año. Ok, ahí está el objetivo claramente definido. Al finalizar el año, tengo que estar en el nivel 8 de inglés. Ok, va, ese sería uno. De ahí el otro, ¿qué fue lo que dijo? Luego sería... Ajá, darles una mejor asesoría a mis clientes. Siempre darles la mejor asesoría en todo lo que se pueda. Ajá, ese sería un mejorar la asesoría. Mejorarla en el ámbito digital. En el ¿A qué le llama ámbito digital? ¿Cuando la contacta con WhatsApp, correo electrónico, todo eso? No, con respecto a los equipos que estamos vendiendo, que los estamos, son sensores en el área digital, pues modernizándolos a los doctores. Ah, ok. Sería asesorándolos para modernizarlos, ok. Y ahí entonces podríamos mencionar porcentajes.
Es decir, digitalizar a nuestros clientes en un tanto por ciento. Es decir, como la mayoría son personas de cierta edad, a veces les cuesta la tecnología, ¿sí? Entonces, ahí usted puede poner un objetivo SMART. Digitalizar a mis clientes en un tanto por ciento. Es decir, de toda la cartera que usted maneja, puede ser el 25%, ¿en cuánto tiempo? 6 meses, 3 meses, 1 año, ¿sí? Hay que delimitar bien eso, ¿sí? Delimitar el tiempo, delimitar cómo lo voy a medir. Eso es muy importante, ¿sí? Números, trabajar mucho con números. Ok, vamos a ver, María. María Perlita. ¿Y puedes subir el volumen? Hola. Hola, hola. ¿Sí? Hola. Mi objetivo es más Uy, María, no se le oye nada. Quizás problema de la conexión. Si no se escucha nada. Se perdió ahí el sonido. Bueno, ni modo. Quedamos para mañana, ¿verdad? Uciel. Uciel tenía problemas con el sonido también, ya me acordé. Vamos a ver, Donny. Donny. Hola, buenas. Cuéntanos. Uno de mis objetivos, digamos, que te podría ser, digamos, incrementar la rentabilidad de las ventas para que, digamos, que eso me facilite cumplir lo que es la meta anual, ¿verdad? Ok, incrementar la rentabilidad de las ventas, ¿en cuánto porcentaje? ¿En cuánto por ciento? ¿Y en cuánto tiempo? Digamos que por lo menos cumplirla por lo menos un 5 o 10% de la meta mensual que a uno le... Ok. Le ponen, ¿verdad? Y otro objetivo, digamos, que sería también fidelizar lo que es al cliente para que también se haga más fácil lo que es la proyección de una venta, ¿verdad? Claro que sí. Vaya, ahí podemos hacer una cosa, ¿verdad? Incrementar el 5% de la rentabilidad de la venta, y ahí entra la otra parte. Fidelizando a mis clientes, haciendo que estos compren más. ¿A través de? Ahí tiene que plantear a través de qué cosa lo va a hacer. ¿Sí? Acordémonos que los objetivos SMART tienen que ser medibles tanto en resultado como en tiempo, ¿sí? Tenemos que delimitar bien en cuánto tiempo, cómo lo voy a medir, ¿sí? De qué manera voy a medir mi objetivo, ¿ok? Vamos a ver, Luis. Ok. Incrementar las ventas en $300,000 en los próximos 12 meses a través de la incorporación de un nuevo elemento en el equipo de ventas. Ok, vamos a ver. Ok, sí, está bien, muy bien. Es medible y tiene que ver con el tiempo. Así es. Vamos a ver, Uciel dice, mi objetivo es más prepararme profesionalmente para poder darle mejor atención a un mejor servicio a mis clientes íntimos, internos y externos, poder cumplir mis metas laborales y personales. Bye. Aquí está bonito el objetivo y todo, pero hay que ponerle tiempo y hay que ver de qué manera puedo medir yo eso. ¿Sí? ¿Quieren continuamos entonces el día de mañana para ir aterrizando con sobre los objetivos SMART? Y quiero ver. Y pues ajustamos pues los objetivos. Nos hace falta Salvador, que lo dejamos entonces para el día de mañana. Ha sido un gusto, chicos. Esperamos que esta sesión les haya gustado. Se va a poner más interesante cada vez que vayamos avanzando. Sí, de ahí vamos a ver la parte de prospectación, de ahí lo que es la presentación de beneficios, cómo presentar mi producto, mi servicio, de una manera que el cliente diga qué interesante, quiero comprar, porque hay una diferencia entre venderle y que nos compre. Sí, son dos cosas distintas. A mí me gusta que me compre. Pero bueno, llegamos al final. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.